Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Entre 700 y 800 personas ejercen la prostitución en la comunidad foral. Esta semana se celebra el Día de la Trata y contra la Explotación Sexual. Hoy vamos a escuchar el testimonio de Joy Amen, una mujer procedente de Nigeria y afincada en Navarra, que precisamente ha sido víctima de trata y explotación sexual. En un día en el que también abordaremos otras cuestiones, hablaremos del cambio climático y cómo está afectando precisamente al devenir meteorológico en nuestra comunidad foral. El delegado de AEMET en Navarra, Pello Oria, nos acompañará y nos contará qué nos deparará en la próxima estación del otoño y cómo nos va a influir realmente toda la serie de cambios que estamos atravesando. Y hoy también queremos hablar del Día del Cáncer Ginecológico, el cáncer que representa la tercera causa de muerte por cáncer en la mujer tras el tumor de mama y el de pulmón. ¡Comenzamos! Percol. Cortinas. Percol. Estores. Percol. Paneles japoneses. Venga a Percol y conozca el nuevo tejido Poliscreen. Las cortinas que no se lavan. Percol. Avenida de Zaragoza 65. Pamplona. Hoy nos preguntamos cuáles son los síntomas más habituales del cáncer ginecológico, un cáncer que golpea a un número muy elevado de mujeres. Como les decíamos, representa la tercera causa de muerte en las mujeres después del cáncer de mama y también el cáncer de pulmón. Hoy invitamos al programa al doctor José Manuel Aramendía, especialista en la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Aramendía, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantado, siempre. ¿Es importante celebrar un Día Mundial del Cáncer Ginecológico? Es importante porque creo que hay que seguir concienciando, porque es una pena que habiendo dentro de los tumores ginecológicos, habiendo tumores que son prevenibles o que son detectados o que pueden ser detectados precozmente, no se llega a hacer siempre, ¿no? Entonces yo creo que es importante concienciar a las mujeres que se pueden salvar vidas, ¿no? Haciendo programas de prevención en algunos determinados de tumores como el cáncer de cérvix o acudiendo rápidamente al médico si aparecen síntomas que son sospechosos, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían esos síntomas sospechosos que nos pueden hacer presagiar una enfermedad? Que tenemos una enfermedad, por lo cual debemos acudir a nuestro especialista. ¿Cómo se manifiesta realmente? Ahí depende un poco del tipo de localización, porque dentro de tumores ginecológicos hay distintos tipos de tumores. Hay tumores de ovario, de endometrio, de cervix, o vagina, vulva, etc., ¿no? Pero los síntomas que suelen ser alerta, especialmente en el endometrio, porque se puede detectar precozmente tumores que son curables, sería un sangrado generalmente más allá de la menopausia, que no tiene por qué haber, o que hubieran manchados de entre ciclos en mujeres más jóvenes, o que tuvieran manchados cuando tienen relaciones sexuales, lo que se llama una coitorragia, o dolor pélvico, molestias urinarias, que el abdomen se inflama, que notan sensaciones allá, digamos, de presión en la pelvis, digamos, sintomatología que se mantiene en el tiempo y que no consideran que eso es normal en ellas, ¿no? Si nos sucede cualquiera de estas situaciones que usted describe, tenemos que acudir al especialista, porque es cierto que si se, como muchas enfermedades, ¿no?, si se atiende a tiempo, se puede salvar la vida con tratamientos, además, en los que está trabajando intensamente la Universidad de Navarra, estudiando nuevos fármacos con el fin de, precisamente, ¿no?, sí, de mejorar la calidad de vida de las mujeres. Sí, es importante que una mujer, cuando tiene ese tipo de sintomatología, acuda a su médico de atención primaria, que valorará si esos síntomas son de suficiente categoría para remitirla a un especialista, generalmente un ginecólogo, lógicamente, y el ginecólogo determinará las pruebas que se tiene que hacer. Y se puede detectar precozmente, ¿no? Lógicamente, si se detecta precozmente, el pronóstico es mejor, la capacidad de los tratamientos, y en caso de que haga falta tratamientos fuera de la cirugía, es más rentable, más capacidad de salvar vidas, ¿no? Claro, ¿se puede prevenir de alguna manera? Hay algunas pautas para nuestra vida, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, nos pueda evitar una situación más complicada como esta. Como en todos los tumores, como norma general, se puede prevenir haciendo una dieta sana, haciendo ejercicio, no fumando, ¿no? Dentro de los subtipos de cáncer ginecológico hay un tumor específico que sería el de cérvix, que además se puede prevenir porque existe una vacuna, porque en la inmensa mayoría de los casos de cáncer de cérvix han sido provocados por una infección viral. Entonces, gracias a Dios, contamos con una vacuna que es eficaz,
en la mayoría de los casos. No cubre todos los tipos de infecciones que se pueden dar, pero cubre en la mayoría, los más importantes, y es un programa que está establecido en Navarra, que hay en las escuelas, que se vacuna generalmente a niñas antes de la pubertad y puede impedir que haya una infección, digamos, crónica por ese tipo de virus. O sea que hay tumores en los que incluso en los que tenemos vacunas que tienen alcance de hacerlo. Sí, doctor, volvemos un poquito a los síntomas, porque es cierto que a veces se pueden confundir los síntomas del cáncer ginecológico con problemas digestivos. ¿Cómo diferenciar una situación y otra? Desgraciadamente, en la mayoría de los casos los síntomas no son específicos. Entonces eso hace que en tumores, como por ejemplo un tumor de ovario, la inmensa mayoría de los casos, pues el 80% de los casos de los tumores de ovario, desgraciadamente los seguimos detectando en estadios avanzados, porque los síntomas que tienen son inespecíficos, o sea que pueden dar como molestias inespecíficas en el abdomen, problemas de tránsito intestinal o de aumento del perímetro abdominal, que no, generalmente no se dan importancia o se confunden con otro tipo de patología benigna, y cuando la mujer acude desgraciadamente al ginecólogo ya tiene un tumor localmente avanzado. Eso suele ocurrir en los tumores de ovario. Gracias a Dios en los otros tumores, en los de endometrio, en los de cérvix, si hay un programa de, también de citología, de detección precoz, se detectan antes, ¿no? ¿Cuál es la edad quizá clave, ¿no?, para el desarrollo del cáncer ginecológico? ¿Cuándo se da más? Como decía, la época de la menopausia puede ser un momento complicado. La mayoría de ellos generalmente se desarrollan después de la menopausia. Los tumores de cérvix, desgraciadamente, se pueden detectar, se pueden aparecer en edades más jovencitas, en mujeres premenopósicas, pero generalmente los tumores de ovario, la mayoría de ellos, de los tumores de ovario, los, digamos, el tipo más frecuente, porque hay subtipos que hay también en niñas o en gente más jovencita, o los tumores de útero son tumores típicos de gente de más de 50 años cuando está en la menopausia. ¿Factores hereditarios? ¿Cuenta la genética? Antes hemos hablado que era importante los factores ambientales, pero también hay especialmente hay algunas mujeres, que es una minoría de ellas, en los cuales tienen una predisposición genética a desarrollar alguno de estos tipos de tumores. Generalmente eso ocurre, eso puede ocurrir en tumores de ovario, que se asocian también a otro tipo de tumores, como tumores de mama, o en tumores de endometrio, que se pueden asociar a otro tipo de tumores, como tumores de colon. Ahí es importante que la mujer sepa si tiene antecedentes familiares, especialmente si ha tenido antecedentes familiares de tumores que han sido diagnosticados a edades que no son frecuentes, en gente joven, para que acuda al médico, porque puede ser que algunas de ellas requieran un consejo de consulta de consejo genético y puede hacerse tratamientos preventivos en algunos tumores en los que no hay, como por ejemplo en tumores de ovario, que no hay una detección precoz generalmente y no hay una prevención clara para poder evitarlos, ¿no? Hablemos también de esos ensayos que se están llevando a cabo, nuevos ensayos con fármacos. ¿Qué tipo de fármacos se están planteando y de alguna manera cómo puede cambiar, ¿no?, la vida de las mujeres que enferman por cáncer ovárico ginecológico? Desafortunadamente, hace años y en el momento actual, el arma fundamental con los que tenemos para pelear contra los tumores, con este tipo de tumores, suele ser la cirugía, suele ser la radioterapia, y como tratamiento sistémico teníamos solamente la quimioterapia o en algunos casos la hormonoterapia. Hoy en día se sabe que algunos de estos subtipos de tumores de ovario o algunos subtipos de tumores especialmente de cérvix y también una subclase que son una minoría, tumores de endometrio, son tumores que pueden responder a tratamientos que podemos hacer nosotros para estimular sus defensas, para que sean sus defensas las que ataquen el tumor. Entonces eso se denomina tratamiento de inmunoterapia, que tiene efectos diferentes a la quimioterapia, generalmente mejor llevaderos, y que en los que hay puestos mucha esperanza, porque esos tipos de respuestas que se dan incluso a veces en tumores avanzados, estamos consiguiendo respuestas que son prolongadas en el tiempo, más duraderas que con tratamientos más convencionales como la quimioterapia, lo cual lógicamente es una esperanza para ese tipo de mujeres que tienen tumores localmente avanzados. ¿Aumenta la incidencia de este tipo de cáncer? Es difícil de saber. Es posible que digamos, los condicionamientos de vida actuales, de la dieta, la obesidad, la falta de ejercicio, eso puedan potenciar algunos de esos tipos de tumores. Pero en principio estamos viendo también, porque hay detección precoz, tumores en mujeres más jóvenes, pero no podríamos decir que realmente ha aumentado la incidencia de ese tipo de cáncer, ¿no? Y es posible que el tumor de cérvix, con los programas que hay de prevención,
ojalá algún día llegaran a eliminarse del todo porque no llegaran a producirse, ¿no? O sea que teóricamente tenían que ir a menos. Claro, estamos muy sensibilizadas quizá con todas las campañas de prevención del cáncer de mama, las revisiones a partir de determinada edad. Es imprescindible seguir insistiendo por este camino de la prevención, campañas que bueno, nos sirvan también para tranquilidad de todos, para prevenir esa enfermedad, la insistencia, ¿no?, que quizá con el cáncer de mama se ha tenido. ¿Es imprescindible también para este otro tipo de enfermedades? Es vital, o sea, sí, nunca mejor dicho, ¿no? Porque en Navarra, espero que no a mucho tardar, es posible que se implante un programa de prevención de poblacional de cáncer de cérvix, igual que lo hay de mama o lo hay ya, gracias a Dios, de colon. Entonces es imprescindible poner este tipo de programas de prevención, de detección precoz, aparte de seguir potenciando la vacunación en niñas, y es posible que en algunas recomendaciones también se esté recomendando ahora también hacer en niños, para detectar precozmente, porque precozmente es prácticamente igual a que se cura ese tipo de tumor. Entonces es vital que las mujeres se acostumbren, que tengan una rutina en que tienen, que es importante que hagan revisiones periódicas, que aparte de hacer la mamografía acuden a su ginecólogo. Y el ginecólogo le indicará qué tipo de seguimiento tiene que hacer, si tiene que hacer alguna prueba especial o no. Bueno, nos quedamos con toda esta cuestión, información detallada de los síntomas, ¿verdad?, cómo pueden aparecer muy especialmente después de la edad fértil en la mujer, y sobre todo la importancia de atenderlos bien y acudir al especialista si notamos cualquiera de los síntomas que nos ha indicado. Incluso si tenemos dudas, ¿no? Sí, puede ser un tema digestivo. Se pueden salvar vidas. Efectivamente, pero con la prevención se salvan vidas. Día del cáncer ginecológico. Doctora Aramendía, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy en La Muga y por supuesto, ponernos en alerta a todas las mujeres para que lo tengamos muy, muy presente. Gracias, bien, buenas noches. Muchas gracias. Abrimos así hoy nuestro programa con este tema importante de salud. Como les decíamos, es el segundo tumor más frecuente en las mujeres y la tercera causa de muerte después del cáncer de mama y de pulmón. Atención a la prevención. Seguimos. Percol. Cortinas. Percol. Estores. Percol. Paneles japoneses. Venga a Percol y conozca el nuevo tejido Poliscreen. Las cortinas que no se lavan. Percol. Avenida de Zaragoza 65. Pamplona.